Santo río tiene calzonetillas para que tu marido venga a visitar. ¡Nuestros derechos no se negocian! 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 Okay. Agradecer enormemente a Lega este reconocimiento. Agradecemos también su colaboración y la acogida que han facilitado siempre desde que entendimos que acompañar a las personas que huyen por ser y por amar es mucho más que aprender el idioma, conocer el entorno y encontrar un trabajo. Desde Movimiento por la Paz queremos reconocer públicamente el esfuerzo de nuestra compañera Marina Rodríguez. Sin su empeño, ninguna de las propuestas realizadas hubieran salido adelante. Pero siempre, nuestro principal agradecimiento es para todas y cada una de las personas LGTBIQ que nos han permitido acompañarlas en su llegada a Santander y que tanto nos han enseñado sobre dignidad, resistencia y valentía. Este premio es para vosotros. No olvidemos que 6 países castigan con pena de muerte la pertenencia al colectivo, 69 lo persiguen penalmente, 42 limitan la expresión sexual y de género. Otros muchos no criminalizan abiertamente, pero permiten, con la desprotección absoluta, que sea la propia comunidad, las familias, las instituciones o las iglesias las que ejecuten la violencia en todas sus manifestaciones. En muchas ocasiones no hay más alternativa que huir. Y sin embargo, el peligro no termina cuando se ha huido. La semana pasada, decenas de personas que también huían eran masacradas en la valla de Melilla. Las personas migrantes LGTBIQ también se encuentran con esta valla. También son atravesadas por nuestras políticas migratorias y las alianzas criminales del Estado español. También se ahogan en el Mediterráneo. También son deportadas a países que no respetan sus derechos humanos. Y si sobreviven a las fronteras, muchas personas LGTBIQ migrantes son condenadas a la exclusión y a la irregularidad administrativa por la rigidez de los procedimientos de protección internacional. Las luchas no nacen en las oficinas de las ONGs ni en las instituciones. Están en la calle, en momentos como este, desde donde tenemos que construir una Cantabria acogedora e inclusiva. Porque incluso quienes escapan a la LGTBIfobia más explícita encuentran aquí otras formas de discriminación. El racismo, la xenofobia y la islamofobia también están en auge. Así que no olvidemos, ¡sin papeles no hay orgullo! ¡No hay orgullo!